Aquel que predique el Evangelio no lleve oro ni plata, no pida dinero para sus bolsillos, no lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, no lleve más de un par de zapatos, ni tampoco palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento. Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 10. Lucas capítulo 9, versículo 3.
Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, José J. Valderrábano, producción, nos da mucho gusto el saber que por lo menos se dieron todos ustedes el tiempo para que hayan corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, saben ustedes de sobra que no es nuestro estilo, nunca durante tantos años fue nuestro estilo, pero insisto, como se ha venido intensificando las citas de nuestra apertura del programa, creo que es un excelente momento, creo que es un excelente momento para que todos ustedes se den la oportunidad de apreciar con mucho tiento esta en especial. Y va para todos ustedes, pastores y sacerdotes. Y mucho más, va para todos ustedes, los fieles. Porque son los fieles los que orquestan a los sacerdotes y a los pastores, que son los que se dan vuelo, amedrentando, ¿por qué no decirlo? Amedrentando a todos los seguidores de cada uno de sus grupos religiosos. ¿Y saben por qué? Porque esa costumbre que tienen de decirles, allá tú, si no pagas tu diezmo, le estás robando a Dios. Oiga, si Dios de verdad quisiera su dinero, pediría oro, pediría libras esterlinas. Con nuestras monedas todas devaluadas, todas fregadas, le estás robando a Dios. No sea ridículo, pastor, no sea ridículo, sacerdote. Y esto va para ustedes. Y dijo Jesús, al que ustedes dicen que es su Dios, al que ustedes dicen que es su maestro, al que ustedes dicen que es su padre, pues así les dice su Dios, así les dice su padre. Todo aquel que predique el evangelio, todo aquel que predique el evangelio, no lleve oro ni plata, no pida dinero para sus bolsillos, no lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, ni más de un par de zapatos, ni tampoco palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento, y mi Padre que está en los cielos, Él se los dará. Todo aquel que predique el evangelio, esto va para ustedes, pastores y sacerdotes, que no son más que chulos y abusan. Fíjese bien, abusan de la ignorancia de sus fieles, abusan de la fe que han puesto en cada uno de ustedes sus fieles. Todo aquel que predique el evangelio, no lleve oro ni tampoco lleve plata, mucho menos pida dinero para sus bolsillos. Todos ustedes, pastores y sacerdotes, cuando llegue el Señor, cuando le digan al maestro, ¿no te acuerdas de mí que yo en tu nombre sacaba demonios? Aléjense de mí, malditos de mi padre, fabricantes de mentiras. ¿Se acuerdan? ¿Eh? No, ¿cómo se van a acordar? Ustedes se acuerdan de que, según dice Pablo,
El que trabaja en el altar, que viva de lo que le saque al altar. Oiga, qué manera tan cínica de identificarse como ladrón, ¿eh? Todo aquel que predique el Evangelio, no pida dinero para sus bolsillos. Y ustedes no solo se enriquecen a costa de la ignorancia de sus fieles, sino que además de enriquecerse con el trabajo de ellos, con el esfuerzo de ellos, todavía les mienten. ¿Sabían ustedes, hermanos, que un día como hoy, pero del año 100 antes de Cristo, nació Cayo Julio César, político y militar romano? Si sabían que en 1911, durante la Tercera Cruzada, tiene lugar el asedio de Saladino, cuyo nombre árabe es Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. ¿Sabían ustedes que provoca la rendición de Felipe Augusto, acabando con un asedio de 2 años a Acre? ¿Sabían ustedes que en 1562, en Yucatán, México, el inquisidor de la cultura maya, Diego de Landa, ordena la incineración de numerosos códices, efigies y objetos sagrados de los mayas en el auto de fe de Maní, justificándose de la siguiente manera y diciendo: les encontramos gran número de libros de estas sus letras raras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían maravilla y les daba pena. Y también por casualidad, hermanos, ¿sabían ustedes que este hombre, durante su madurez, estudió sobre los mayas, y tal fue su maravilla al conocer de dicha cultura que veló por recuperar la valiosa información que durante su etapa de inquisidor destruyó? Asimismo, ¿sabían ustedes que en 1859 se promulga la ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia? Y que en 1984, en la guerra, perdón, 1948, una disculpa, en la guerra árabe-israelí, el primer ministro israelí, David Ben Gurión, ordena la expulsión de los palestinos de las ciudades de Lod y Ramalá. Queridísimos hermanos, les recordamos que a diario estamos publicando para todos ustedes información muy relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como el caso de Twitter, en donde nos ubican ustedes como @JJValderrábano, o si es Facebook, como Joseph Ben Aharon. Pero si desean conocer más a fondo acerca de nuestras efemérides del día, entren al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de ellas son ilustradas, además de información complementaria a detalle. Asimismo, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes ya mencionadas, también pueden entrar en contacto por medio de Skype como JValderrábano90, y lo pueden hacer todos los martes a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del centro de México,
en donde entramos en contacto con varios de nuestros queridos hermanos que en conjunto participan. Y también les recuerdo que a partir de este próximo viernes estaremos atentos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, para que aquellos hermanos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía también podamos entrar en contacto, pues la diferencia de horarios, hermanos, impide que actualmente podamos atenderles como se debe. Así que, una vez más, amadísimos, no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que deseen conocer más sobre esta verdad tan fantástica acerca del Dios vivo, el Dios verdadero, o simplemente aclarar dudas referentes a algún texto, algún manuscrito antiguo, estoy con muchísimo gusto para servirles. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, entonces los invito, hermanos, a que se den de alta, ya que la información publicada sin duda enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, amadísimos, estén realizando. Y por último, esto es muy recomendable, no dejen de visitar nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual hemos venido actualizando constantemente para todos ustedes, para que consulten toda esta valiosísima información que aquí publicamos, lo cual lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta, que es un grabado que se localiza en uno de los nichos que dividen las diferentes capillas ubicadas en los pasillos laterales de la Basílica de Pedro. En la parte superior, queridísimos, encontramos un escudo vaticano que parece estar siendo sujetado por dos femeninos alados, destacando de este conjunto el rostro siniestro que se localiza en la parte inferior. ¿Se puede acercar un poco más? Muy bien. En la parte inferior de dicho escudo. Hermanos, esto que estamos viendo es algo que ya en anteriores ocasiones hemos estado presentando, pero si ustedes recuerdan, con otras imágenes, también todas ellas de escudos del Vaticano, pero que si nuevamente esta la exponemos a todos ustedes, es precisamente para que se den cuenta cuán constante es la representación de este aspecto interesante, siniestro lo llamaríamos nosotros, y de duda sabemos que ustedes se complacen con toda esta información, pero si nos los permiten, de verdad es increíble
amadísimos, darnos cuenta cómo y de qué manera tan maravillosa, porque esto es una realidad, el siervo bendito de nuestro Padre, el más antiguo, nos ha puesto la piedra de tropiezo. Y es demasiado valioso que ustedes de una vez por todas se den cuenta que en este reino llamado Vaticano, el que reina en ese lugar a toda la humanidad es Satán, siervo bendito de nuestro Padre, a quien le fue encomendada la piedra de tropiezo, y que hoy, maravillosamente, este siervo bendito del Altísimo nos ha permitido una vez más mostrar y esto quisiera, hermanos amadísimos, que quedara muy en claro. Somos los únicos en todo el planeta Tierra que presentamos todas estas evidencias con las mismas que nosotros identificamos el reino del siervo más antiguo de nuestro Padre. Bendito el siervo más antiguo, porque ha tenido la gentileza a estos sus servidores de ustedes mostrarles todas estas evidencias que garantizan ser este el reino desde donde es controlada la humanidad, el reino religioso. Y si alguno dice, es que yo ya me salí de la religión católica y hoy es, y al día de hoy me encuentro en la religión cristiana, se miente, no sea ridículo, se miente. ¿Qué son los cristianos? Repito, ¿qué son los cristianos? ¿Son toda la bola de católicos inconformes reunidos en otro domicilio? Eso es lo que son los cristianos. Porque de verdad somos tan ignorantes, tan tontos, para no darnos cuenta que el creador del cristianismo fue el Imperio Romano, y que lo único que ha sucedido es que todos los que hoy se dicen cristianos se están dando vuelo con tenerlos a ustedes embaucados, haciéndolos creer que ellos sí son el camino correcto. ¿Qué no se dan ustedes cuenta que Martín Lutero, el protestante fue un monje católico? ¿O que ya olvidaron que Martín Lutero pertenecía a la Iglesia Romana? Aquí tenemos, queridos hermanos, las evidencias. Bendito sea nuestro Padre, bendito sea el Altísimo, bendito nuestro amado Maestro y bendito el siervo más antiguo, que si él no quisiera, no nos permitiría
presentar una sola de sus imágenes con las que él se identifica allá en su reino. Bendito sea el siervo más antiguo de nuestro Padre. Porque si esto no fuera con permiso del Señor, nosotros ya estuviéramos muertos. Por tanto, vaya nuestra gratitud a nuestro al siervo más antiguo de nuestro Padre, Satán, por permitirnos mostrar a todos nuestros queridos hermanos las evidencias que él tiene en su reino y que hacen patente el dueño, muestran quién es el dueño de ese palacio, de ese reinado, de ese trono. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Henry Mejías de Aguadilla, Puerto Rico, quien tuvo a bien hacernos llegar esta interesantísima noticia, la cual no tiene más que unos cuantos días y sí tiene que ver con una de las decisiones que el máximo tribunal de Oklahoma, Estados Unidos, tomó. Y es que el estado debe quitar un monumento de granito de 1.8 metros de altura de su Capitolio, porque viola la prohibición constitucional del estado contra el uso de fondos o propiedad pública para beneficiar a una religión. Este monolito es ni más ni menos, hermanos amadísimos, de los 10 mandamientos. Y esto se decidió después de años de polémicas y discusiones. Al día de hoy existen diferentes posturas sobre la decisión, pues mientras unos celebran, otros se oponen. Queridísimos hermanos, en todo nuestro planeta, yo no conozco de otra representación que aluda a los 10 mandamientos de lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento. Ni siquiera en Israel, y está considerada muy posiblemente como la única en el mundo. Es notable que con la proliferación de grupos cristianos en los Estados Unidos, y siendo ellos la segunda bestia o el falso profeta, se pida que se retire este monumento. Lo que cabe reflexionar, queridísimos, es si durante años este monumento no representaba ningún daño u ofensa a nadie, lo cual, de seguir en ese mismo lugar, no ocasionaría nada a nadie. ¿Cuál es entonces el fin verdadero por el que un pequeño grupo de la sociedad de Oklahoma solicita el retiro de este monumento a los sagrados 10 mandamientos? Obvio, queridísimos hermanos, esto es muy obvio. ¿Y saben por qué? Miren, como los Estados Unidos, ellos son los que tienen el poder sobre la iglesia cristiana protestante,
Entonces, ellos para chantajear a los nuevos fieles, les dicen, ¿ya viste lo que dice el mandamiento? No adorarás imágenes ni esculturas. Ahí está. Y solamente con el segundo mandamiento, fíjense bien, ¿sí? Lo toman de argumento para seguir usurpando el lugar que a ellos no les corresponde. Pero eso no es todo. Si ustedes se dan cuenta, es risible que suceda una petición semejante si ellos, los cristianos, de sobra saben que como el cuarto mandamiento dice, recuerda guardarte el día de sábado para santificarlo, y como toda la iglesia norteamericana, protestante cristiana, celebran el domingo como el día de guardar, hay que quitarlo, claro, tumben ese monumento. Pero estos no saben, estos perros, que ese monumento ya está grabado en la mente de todos ustedes, hermanos. Y esas letras corren por sus venas, que nosotros hoy sabemos que es la sangre la que es portadora de la vida. Así es que podrán quitar ese monumento, pero jamás lo separarán del corazón de todos ustedes. Muchísimas gracias también, de verdad, muchísimas gracias a nuestro querido hermano don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien amablemente nos hizo llegar una variedad de imágenes, hermanos, que sin duda serán del agrado de todos ustedes. Primeramente, podemos apreciar una serie de diferentes emblemas que corresponden a las distintas religiones que existen en el mundo. Y al centro, presten atención al mensaje que dice así: religiones, comprendan que está prohibido prohibir y obligar. Se supone que no están para separar, sino para unir. Y esto es algo, hermanos, que nadie ha considerado, pues cualquier religión jamás ha velado por unir a la humanidad, sino que vela por separarla, pues siempre se alude a que ellos, o cada uno de ellos, de los grupos religiosos, cada uno dice ser la verdad, que los demás todos somos mentira, etc. Pero, igualmente, nuestro amadísimo hermano don Julio César nos comparte otra interesantísima ilustración en donde se puede ver a una variedad de representantes religiosos. Y el siguiente texto: definición de religión. 1. Interés del líder religioso por extraer dinero de sus seguidores. 2. Se dice profeta o enviado de Dios, a un Dios mismo, y exige una obediencia ciega, llevándose a cabo un auténtico lavado de cerebro que puede llevar, en algunos casos, al suicidio colectivo. 3.
Es frecuente una conducta inmoral del líder al incurrir en abusos sexuales. 4. Son mentirosos compulsivos. 5. Tienen un carisma muy especial, gran facilidad de palabra y un extraordinario poder de convencimiento que arrastra multitudes. Queridísimos hermanos, esto, como tan gentilmente nos lo hace saber nuestro querido hermano don Julio, lamentablemente es cierto. Pero es solo una parte de lo que en verdad son las religiones, pues la perversidad, la codicia, el carente amor por el prójimo, entre algunos otros puntos más, han conformado la religión desde sus inicios. Otra fantástica ilustración compartida por nuestro amadísimo hermano don César es la que ahora presentamos, en donde se puede ver la forma de un signo de interrogación, pero que se forma con un rosario, y esto sin lugar a dudas nos lleva a reflexionar. Entonces, ¿qué es la religión? Y por último, nuestro amadísimo hermano don Julio nos comparte esta maravillosa ilustración en donde pueden ustedes observar por la indumentaria a un representante religioso cristiano, ya sea pastor o ministro, con rostro malévolo, acumulando el dinero, y a un fiel de rodillas haciendo entrega de los billetes, acompañado del siguiente texto: aleluya, hermanito, aleluya, deme su diezmo y la gloria es suya. Y esto nos recuerda aquella cita de Ezequiel capítulo 13 versículo 10, donde la letra dice: cómo han engañado a mi pueblo diciéndole la paz sea con ustedes, no habiendo paz. Vaya nuestra gratitud a nuestro queridísimo hermano don Óscar Hernández de Villahermosa, Tabasco, quien tuvo la amabilidad de enviarnos esta valiosísima reflexión del escritor, orador y humorista Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido como Mark Twain, que a la letra dice: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y como al día de hoy todos ustedes podrán confirmarlo, hermanos, es cierto, pues en las propias redes sociales o en YouTube, en algunas ocasiones, ustedes han podido ver los mensajes de aquellos que se rebelan en contra de lo que aquí hemos sustentado. Y finalmente, muchísimas gracias a don Germán Maldonado Rodríguez de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien tuvo a bien enviarnos la siguiente noticia que ha dado la vuelta al mundo
y que tiene que ver con las declaraciones que hace un par de días George Lucas, el director cinematográfico de la saga La Guerra de las Galaxias, hizo a algunos medios. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es averiguar cómo podemos salir de este planeta porque será destruido. Repito, hermanos, George Lucas, el director cinematográfico de la saga La Guerra de las Galaxias, hizo a algunos medios esta aseveración. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es averiguando cómo podemos salir de este planeta, porque próximamente será destruido. Y asegura que la inversión en la ciencia es la única vía para asegurar la supervivencia de la raza humana. ¿Será este el sustento del por qué creó la Guerra de las Galaxias, en donde el planeta busca ser destruido? ¿Es coincidencia, hermanos, que desde hace tiempo se tenga conciencia de que el planeta será destruido por razas venidas de fuera de la Tierra? Y quisiera yo agradecer, antes de entrar en materia, a nuestro queridísimo hermano don Juan Ontiveros, perdón, Juan Manuel Flores Ontiveros, de Chihuahua, aquí en México, quien tan gentilmente tomó el teléfono y en una llamada de 2 horas no se cansó nuestro queridísimo hermano de reflexionar sobre un tropiezo que él tuvo recientemente. Muchísimas gracias, queridísimo hermano don Juan. De igual manera, por favor, un afectuoso saludo a nuestro amadísimo hermano que, como él dice, nos sigue desde Tercer Milenio. Vaya hasta él nuestra gratitud, vaya hasta nuestro queridísimo hermano todo nuestro corazón, porque él se encuentra en Georgia y dice que se sentiría bien si simplemente lo llamáramos Francisco Villanueva. Él se encuentra en Huaycos, Georgia. Muchísimas gracias por esa confianza con la que ustedes tan gentilmente nos llaman. Y antes de continuar, queridísimos hermanos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas, nos toca analizar el estatuto que Dios ordenó a toda la humanidad en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 7, y que a la letra nos dice: aléjate de las mentiras y no matarás al que es inocente, ni tampoco al que es justo, porque yo no justificaré al incrédulo. Queridísimos hermanos, en este mandato, como se habrán dado cuenta, podemos encontrar que en el primerísimo lugar nuestro Padre nos dice: no mentirás, por lo que la mentira no es aceptada en ningún ámbito
Y si digo ámbito, no es porque al día de hoy muchos se jactan de decir, es que fue una mentirita piadosa, porque ni siquiera eso será válido ante Dios. Pues, si vivimos en paz, ¿qué necesidad tendríamos de mentir? No matarás al inocente ni al justo, pues Dios no sabe quiénes son inocentes y quiénes son justos. Y Él no permitirá que nadie quede sin castigo por haber quitado la vida a cualquiera de estos seres, pues Dios deja muy en claro que Él no justificará al que es incrédulo, y esto implica incrédulo en su ley, en los que del cielo vienen, en la mentira de las religiones, etcétera, pues ha sido este el medio para alejarnos cada vez más de Dios. Y bien, el día de hoy, amadísimos, presentaremos la segunda parte de un tema que por ustedes ha sido muy solicitado, y profundizaremos más en el texto. Así que, sin más preámbulos, iniciemos el Talmud, segunda parte. Antes que nada, hermanos, es importante dejar muy en claro que el Talmud es una obra que está basada en la ley oral, como lo llaman el pueblo de Israel, pero que, correctamente dicho, es la tradición oral, pues esta es enseñada de generación en generación, pero siempre desde la perspectiva religiosa, no desde la esencia de la ley, que como modo de vida debía ser ya considerada. En el Talmud, hermanos, además de encontrar textos interpretativos de la ley, pues son conforme al razonamiento de algunos destacados rabinos, también encontramos interpretaciones personalísimas acerca del resto de la humanidad, a la que, por no ser de origen judío, se le llega a catalogar con adjetivos tan fuertes, humillantes y despectivos, que van precisamente contra los principios que marca el texto del Pentateuco, en donde, en esencia, cualquier interpretación despectiva u ofensiva en contra del resto del mundo que no sea judío va en rebeldía contra el precepto que Dios ordena: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hacemos referencia a Jesús el Cristo, como algunos podrían pensar, sino al Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 19, versículo 18, que a la letra dice: no te vengarás ni serás rencoroso, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y contrario a esto, en el Talmud encontramos: Jehová creó al no judío en forma humana para que el judío no sea servido por bestias. Por lo tanto, el no judío es un animal en forma humana, condenado a servir al judío de día y de noche. La cita precisa es Midrash Talpiot 255.1, Varsau 1. Si vemos que un idólatra, también llamado gentil, es arrastrado o se ahoga en el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos ayudarle a él. Maimónides, Mishnah Torah,
página 184. Y esto es falso. Queridos hermanos, pues ustedes recordarán que nos fue dicho antes de hacer ofrenda al Señor: primero ve, busca a tu prójimo y reconcíliate con él. Y después de hacerlo, entonces preséntame tu ofrenda y estaré complacido. Es cierto, hermanos, que no debemos comulgar con los idólatras. Eso es cierto. Pero de ahí a dejarlo morir porque sí, no. Y si fuera cierto esto, yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes la destrucción de las Torres Gemelas? Pues bien, ¿sabían ustedes que hubo un judío que ayudó a un musulmán a levantarse después de haber tropezado mientras huía de la nube de polvo al caer el edificio? Si el judío siguiera lo que el Talmud dice, lo hubiera abandonado. Pero lo que él hizo fue sugerir lo que la ley ordena. Perdón. Seguir lo que la ley ordena. Hermanos, estas son parte de las enseñanzas que en el propio Talmud son dadas a conocer y a cumplir a los judíos religiosos. ¿Cómo no quieren ser entonces vistos de manera despectiva? ¿Cómo no quieren ser atacados si son los propios judíos quienes han dado a odiar por quienes no son judíos? Tradición oral o tradición escrita no hace diferencia alguna, mientras siga siendo una tradición. Acuérdense, ya que esta causa discrepancia entre una idea primigenia, como lo es la ley, la Torá, y una interpretación, como lo es el Talmud. Pues el hecho de que una interpretación como el Talmud se cumpla con tal rigor como al día de hoy en el judaísmo religioso se lleva a cabo, simplemente conduce a tradición fundada en dichos y creencias, mas no en principios y estatutos. Veamos ahora algunas otras enseñanzas del Talmud y entendamos entonces por qué nuestro Padre está furioso con todos nosotros, su pueblo. Pues han tergiversado la ley para hacer su propia voluntad y no la voluntad de nuestro Padre. Fíjense ustedes, hermanos, que los cristianos y otros quienes desecharon el Talmud irán al infierno y se les castigará allí por todas las generaciones. Esto lo afirma Rosh Hashanah 17. Ah, falso, queridos hermanos. Recordemos que Dios habla de que cada uno será juzgado por sus obras y por no cumplir con la ley santísima. Pero, como se podrán dar cuenta, ahora el judaísmo es más soberbio que antes, pues solo decían que Jesús era un profeta y lo rechazaban el Nuevo Testamento. Pues al día de hoy, como todos podemos ver, ya no solo descartan la ley, ya no solo evitan el Nuevo Testamento, sino que ahora pretenden imponer sobre la ley la doctrina al Talmud. Queridísimos hermanos, presten por favor toda su atención a lo que ahora conocerán, para que
entiendan ustedes que este texto ha sido creado de manera perversa para avalar injustificada e insuperablemente que solo los judíos son el pueblo de Dios y que Jesús, María, en fin, lo relacionado con él es falso. Dice así: la Virgen María es una prostituta. Ella, quien era descendiente de príncipes y gobernadores, jugó a la ramera con los carpinteros. Sanjedrín 106a. ¿Quién puede al día de hoy asegurar que María era prostituta si ante Dios, hasta que engendró a su primer hijo, ella se mantuvo virgen tras haber recibido a Jesús, lo cual habla de un nazareato, no olviden el término, en ella? Dense cuenta, queridísimos, que aquí se puede apreciar un terrible odio por María, por José y en consecuencia por el Maestro Jesús el Cristo. Y así nos lo confirma el Corán capítulo 4 versículo 155, y que a la letra nos dice: no han creído en Jesús y han inventado contra María una mentira atroz. Hermanos, esto es digno de prestarle toda nuestra atención. ¿Quién puede al día de hoy asegurar que María era prostituta? Nadie. Si ante Dios, hasta que engendró a su primer hijo, ella se mantuvo virgen, tras haber recibido a Jesús, lo cual habla de un nazareato en ella. Dense cuenta, queridísimos, que aquí se puede apreciar un terrible odio por María, José, y en consecuencia por nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Y así nos lo confirma el Corán capítulo 4 versículo 155, el Corán Asura 4 versículo 155, y que la letra dice: no han creído en Jesús, pero sí han inventado contra María una mentira atroz. Y respecto a que los judíos ortodoxos dicen conocer perfectamente las escrituras, también para ellos, como para los de otras religiones, es lo que así ha estado escrito en el Corán capítulo 3 versículo 64, que la letra dice: oh ustedes los que han recibido las sagradas escrituras, ¿por qué revisten la verdad con el manto de la mentira? ¿Por qué la ocultan ustedes que la conocen? Si los judíos conocen desde un inicio las escrituras, los textos originales, etc., ¿cómo es posible que revistan la verdad con un texto al que llaman interpretación de la ley? Si Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir todo ciencia? Como para necesitar, sobre todo, del hombre, para que su palabra sea interpretada. Los judíos pueden usar mentiras para engañar a un gentil, Y entonces, ¿dónde queda el noveno mandamiento de Dios? Que a la letra nos dice: no serás testigo falso contra tu prójimo. Hermanos, sinónimos de prójimo no solo es hermano, sino también semejante, igual.
afín, entre otros. Por tanto, quienes se han creído los diseñadores del Talmud para opacar y pretender dejar sin sentido la ley de nuestro Padre. A continuación, retomaremos una cita muy valiosa, hermanos, del Corán, que se localiza en la Sura 3, versículo 60, y que a la letra dice: Abraham no era ni judío ni cristiano, él simplemente era piadoso y resignado a la voluntad de Dios, y no era del número de los idólatras. Por tanto, cabe reflexionar y cuestionar si Abraham es progenitor de Ismael, de quien se desprenden los musulmanes, y de Yitzhak, de quien descienden los hebreos, hoy los judíos. Y Abraham no fue ni creador o seguir del Islam ni del judaísmo. ¿Por qué entonces los judíos se adjudican ser los que verdaderamente siguen a Dios, siendo que llevan a cabo tradiciones y realizan actos idólatras, como el de ir a adorar a las piedras de un muro? ¿De verdad el Talmud da sabiduría a los judíos? ¿O ha sido el medio por el que aún el propio pueblo de Israel está en riesgo de perderse? Por lo que podemos ahora, hermanos, entender, es más sabio que el Talmud aquello que nos enseña el Corán, capítulo 2, versículo 10, que a la letra dice: cuando se les dice, no cometan desórdenes en la tierra, ellos responderán: lejos de eso, introducimos en ella el buen orden. Y al día de hoy, después de haber conocido solo una ínfima parte de lo contenido en el Talmud, la soberbia del pueblo de Israel les ha causado precisamente creer ellos mismos que están lejos del mal y que son los que actúan bajo el buen orden, lo cual es absolutamente falso. Queridos hermanos, si solo hemos profundizado en algunos textos del contenido del Talmud, es porque ahora podrán entender el por qué no es correcto profundizar en él, pues más que ilustrativo es ofensivo, por ir en contra de lo que Dios marca en su ley bendita. Y aunque algunos hermanos digan, pero el Talmud contiene enseñanzas muy sabias, sí, pero ¿qué de bueno pudo tener el aprovechamiento de tales enseñanzas? Si por otro lado también se ataca y se juzga al prójimo, yendo en contra, obviamente, de lo ordenado por Dios. Vale la pena reflexionar. Nani Bing Bing, ¿podrías por favor tocar el tema del aborto? ¿Qué piensas al respecto cuando esto suceda a causa de una violación? Pues este sigue siendo un tema muy, pero muy controversial. Hermanos, en el caso de una violación, el Altísimo dice que se le asista a la mujer y que después vayamos a buscar a este tipo. Eric Guzmán Rodríguez, del Estado de México. Oye, ¿puedo combinar la carne de pollo con queso? Claro, claro que sí, son ovíparos. Abraham León Ruiz. Oye, estoy muy de acuerdo. ¿Quién es el antiguo siervo de nuestro Creador? Pero mi duda es que si él está de acuerdo con los grupos que gobiernan,
y nos quieren tener dominados y a su merced, tengo muy tengo muy claro que es a Dios y a sus mandamientos a los que todos tenemos que seguir, pero me confunde esta duda. ¿Me puedes aclarar, por favor? El siervo más antiguo de nuestro Padre no está de acuerdo con los grupos que gobiernan. Él es el que ordena cómo se debe gobernar. Y el que nos quiera tener dormidos y a su merced, perdóneme, solo es algunos, porque ustedes, queridísimo don Abraham, ya es parte de otro costal. Y por último, queridísimos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Chicago, Estados Unidos, a nuestro queridísimo hermano don Armando Campos, quien recientemente tuvo la gentileza de integrarse a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Hombre, queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza, al mismo tiempo que le ruego, por favor, siempre considéreme a sus más apreciables órdenes. Pues no olvide que estoy para servirle. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque el bendito, el Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Padre único y eterno, el bendito por siempre y el santo y justo, les bendiga a ustedes junto a sus más queridos y les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. Y bueno, hermanos, por hoy es todo. Que Dios nuestro Señor, el bendito, el eterno, nos bendiga, nos dé más sabiduría a todos junto a nuestros más queridos y nos permita seguir cumpliendo con su ley santísima y así dejar que se cumpla en nosotros su voluntad. Y que a ustedes, hermanos, obviamente les multiplique todo cuanto poseen. Y es importante, es imperante despedirnos con este sabio proverbio judío que a la letra dice: no se alegre el hombre entre los que lloran y no llore entre los que estén alegres. Queridísimos hermanos, como verán, este sabio proverbio nos enseña la humildad con la que nos debemos comportar ante nuestros prójimos respecto a nuestras condiciones y nuestras emociones. Pues alegrarse ante quienes lloran es una actitud soberbia, y lloran ante quienes ríen sería como buscar compasión. Y de estas emociones es Dios nuestra fortaleza. Así que, en silencio, compartiremos con nuestro Padre los sentimientos, y será el sentir mal a nadie. Y será, perdón, piense bien, y será Él quien nos dé su bendición para salir avantes sin necesidad de hacer sentir mal a nadie. No olviden ustedes, pastores, no olviden ustedes, religiosos, la cita con la que iniciamos el día de hoy. Y ojalá entre todos los queridos hermanos haya muchos, muchísimos Juanes Ontiveros.
quien siendo pastor dejó toda la riqueza por seguir a nuestro Padre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.